Heyman otra vez, pero para que se reencuentren ellos en realidad. Hola, querido. El reencuentro. Pero qué grande. Kelly, ¿cómo extrañé? Hola, Fer, ¿cómo te va? Hola, Johnny, bien. Es como es como un matrimonio que se reencuentra después de mucho tiempo. ¿Qué haces, Edu? ¿Qué tal, querido mío? ¿Bien? ¿Bien, vos? Sí. Bien, aquí, como le decía a Fernando más temprano, en el PDSO. ¿Qué es el PDMSO? La prisión domiciliaria sanitaria obligatoria. No, ¿Qué va? Ahí estoy. ¿Estás con tobillera? Sí, calculo que sí. Mira, me estuvieron llamando. Seguramente te pongan la tobillera que le van a sacar a Vudú, Edu. Claro. Por ahí. Pero quédense tranquilo que, a ver, voy a cumplir la cuarentena, ¿no? No soy tan irresponsable, así que quédense tranquilos. Llamen todas las veces que tengan ganas, vengan a mi casa, no tengo ningún problema. Aquí estamos cumpliendo con lo que corresponde. Eduardo es el único tipo que por Zoom está impecable. Viste que el que está por Zoom sale sin corbata, con la camisa abierta. Él está impecable. Yo no puedo creer que los gemelos también por Zoom. Pero perdón, estamos en televisión. Para mí estar acá es como estar en el estudio. Claro. Ahora. Que abajo están calzoncillos. No es como los diputados, viste, que no estaban en el recinto y tenían una mina subida arriba y estaba tocándole. O sea, para mí, mi casa y este Zoom ahora es el estudio de La Nación Más. Muy bien. ¿Entendés? Está muy bien. Tira todo. En cuanto terminamos el programa, tira todo. Te sacás todo, obviamente. Pijama, se pone pijama. Pijamita. A ver, como cuando termino en la tele y vuelvo a mi casa. Claro. Exactamente lo mismo. Escuchame. Para mí, yo estoy en el estudio, sí. Te hiciste dos PCR. ¿Cómo es el tema? PCR en origen, PCR en destino, y ahora tenés que esperar un poquito. A ver, PCR cuando me fui de acá. Claro. PCR cuando volví. Perdón, PCR antes de salir. Claro. De Estados Unidos. PCR cuando llegué, apenas pisé Ezeiza. Sí. Y ahora el próximo PCR en 7 días, claro. Desde el momento en que llegué. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? ¿Eh? ¿Cómo corresponde? Bueno, no todos. Hay algunos que no hacen, no sé. Se me ocurre, el presidente de la Cámara de Diputados no le importó mucho la cuarentena. ¿No? ¿Qué sé yo? Yo te digo una cosa. Entre otros funcionarios, ¿no? Que volvieron y no hicieron cuarentena. Pero perdón. Los periodistas fuimos declarados esenciales. Sí, señor. Desde el primer momento de la pandemia. ¿Te acordás, no? Sí. Aparecíamos somos tan esenciales como el presidente de la República o el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero parece que no. Parece que tenés que hacer la cuarentena. Ningún problema. Edu, ¿cuándo se termina tu cuarentena? No vaya a ser cosa que yo sea el culpable de la entrada de la Delta a la República Argentina. Mira, tenés todos los números. Y no la traje en la nariz o en la garganta, por ahí la traje en el bolsillo. Claro. Bueno, Kicillof dijo que efectivamente era así, que los responsables de la entrada de Delta eran los que iban a venir de afuera. ¿Cuándo terminó la cuarentena, Edu? Entonces vos llegaste ayer. Sí, y calculo que el miércoles que viene. Miércoles que viene estarías habilitado ya. Acá, en el estudio. Recuperar la libertad condicional. Y espero que sí, espero que sí. Si viene el oficial notificador a mi casa y me dice que puedo salir, salgo. ¿Qué sé yo? Bueno, traje algo. Ahora, ¿te diste cuenta, no, querido Johnny? ¿Qué? Vudú salió en libertad domiciliaria antes que yo. Y vos estás sobre. Salió De Vido, salió Zanini. Salieron todos menos vos, Eduardo. No. Obviamente. No operaste bien en la justicia. ¿Les puedo decir una cosa? ¿Les cuento algo? Esto es para el momento de ustedes. Se los quiero mostrar. No les voy a explicar nada. Ni quiénes son los protagonistas. Tienen que verlo y escucharlo. Miren bien. O sea, en cuanto lo vean lo van a reconocer quién es. Pero escuchen. Miren y escuchen bien. Porque para mí es la justificación de por qué no hay que cerrar las escuelas. Ah, qué malo que sos. Miren. Ya sé. Comunicarle que dada la situación epidemiológica COVID-19, adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel
se me pone. ¿Vale? ¿Por qué no lo dan lectura vos? Hola. Señores representantes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de comunicarle que, dada la situación epidemiológica COVID-19, adaptando medidas para hacer... Comunicarle... Bueno, no, pero pará. No, epidemiológica es una palabra muy difícil. Sí, es muy complicado. Vos porque sos de Racing y no lo querés. No, vos tenés un tema personal, Carnota. No, sí, no, sí. De ninguna manera, me he trabado 1000 veces para decir esa... Epidemiológica, hay que separar en sílabas. Epidemiológicamente. Bueno, es difícil. Había también un problema con el segundo señor que leyó, que no lo conozco, con el objeto. Sí. Con el objeto no se le complicó. Y con el último también, con el último. Pero sí. Pero igual, volvió Feynman, ¿no? Se nota que volvió Feynman. No, pero llegué a un país, vos fíjate, llegué a un país, y el tema me lo perdí. Es un país que promete panes, pero te da penes. Panes no te dan, pero penes sí, ¿no? Sí. Es complicado. ¿Sabés de qué? Perdón, Fer, pero se perdió de algo, Eduardo. Sí. Cuando el presidente ayer habló de todes. Yo digo, este tema es para Feynman, ¿cómo no? Era impresionante. Todos, todas y todes. Y yo digo, Eduardo tiene que decir algo. Es verdad que hay material de acá hasta fin de año con la ausencia de Eduardo. Para vos, Edu. Sí, no, pero muy impresionante porque el presidente se quiso hacer el copado, ¿viste? Con el acto. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y le salió el tiro por la culata, le salió mal el acto. Le hicieron un piquete ahí en la casa de gobierno. Sí. Sorprendió a todos. Rosada. No queremos ser X. ¿Eh? Pero bueno, puede pasar, ¿no? Le puede pasar. Pero la verdad es que yo digo, ¿no? ¿Por qué Moyano y creo que era... Giorgio Maldonado. Claro, exactamente. La mano derecha. Sí. ¿Por qué no le dieron a... Perdón, Giorgio Maldonado era el que... ¿El corredor? No, me parece que no. Es la mano derecha histórica de Moyano. Claro, hombre del gremio. ¿No había un corredor que era el Giorgio Maldonado? ¿O me equivoco? No sé, desconozco. Ahí no sé. De auto sabes vos. No, yo. Este es un tipo de camioneros de toda la vida de Moyano, ¿no? Gaby, ¿no? Okay, claro, es mano claro. Derecha de él de toda la vida. Sí. Ahora ahí en Independiente. Coincido con Fernando. Lo importante que es que abran los colegios. Por ahí hay algunos que lo están necesitando la de adultos a la noche. Por lo menos para que no sigan ocurriendo estas cosas, ¿no? Digo yo. ¿Puedo ponerle a Eduardo algo? Porque, por favor, yo extrañaba esto. Esto es muy importante, la opinión de Eduardo. Veamos, compartamos esto, por favor. Si uno no habla del todes, el que es tode no se siente interpelado en el discurso. No siente que le están hablando a él. Cuando uno dice todos, se sienten apelados los hombres. Y cuando dicen todas, se sienten interpeladas las mujeres. ¿Y el resto? ¿Cómo los interpelamos? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo llamamos su atención? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes. Estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. Ahí está, Edu, el documento no binario. Yo te digo una cosa, yo digo todos y sigue sin importarme el sexo de la gente y cómo se autoperciba o cómo se autodetermine. Lo que pasa es que hablamos en castellano, claro. ¿No? Y el castellano, o sea, la Real Academia Española es muy clara. La palabra todos incluye a todos, a todes, a todas, a los hombres, a las mujeres, al que tiene el sexo de los santos, al que quieras. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo. Igualmente me perdí con el discurso del presidente. No, yo tampoco, no sé vos, Fer. Cuando hablan de lenguaje inclusivo, todos para mí incluye mucho más que todes, perdón. Porque todo deja a un montón de gente afuera que no entiende nada de cómo están hablando.
cuando deja afuera a los hombres y a las mujeres, pero claro, a todos y a todas. Yo digo una cosa, si nosotros este programa ahora, esta charla que estamos teniendo, empezamos a hablar en el supuesto inclusivo, ¿estamos incluyendo o excluyendo? Estamos dejando un montón afuera que no entienden nada de lo que vamos a estar hablando. Para mí es exactamente al revés. Yo, mi postura es que estamos excluyendo, por ejemplo, a 6.800.000 personas que están esperando la segunda dosis cuando hablamos de esto. Bien. No sé si se entiende a dónde voy, Edu querido y Fer querido. Nosotros picamos también. Entramos en las trampas, en las bombas de humo que nos mete el gobierno siempre. Discutimos DNI no binario en lugar de discutir 20 millones de pobres, ¿no, Eduardo? ¿Coincidís? No, a ver, yo lo que decía hoy, por ejemplo, en Rivadavia a la mañana, es que tenemos más de 100.000 muertos en la República Argentina. 103.000. Un bajo porcentaje de vacunados, el 12, casi el 13%, con dos dosis, que eso es estar vacunado, ¿eh? Todo lo demás, claro, 12%. Es importante, pero no alcanza, ¿eh? Un elevado índice de pobreza. Hay una destrucción total de la moneda, pero es re importante la X. ¿Eh? Claro. Yo creo que están perdiendo el contacto con la realidad. En serio. Sí, en sí, serio. Sí. Quieren quedar bien con un pequeño grupo o gran grupo. No, no sé. No importa, por ahí, no importa. Los de la X es la mayoría y nosotros tres estamos entre la minoría. No, pero. Pero me parece que están perdiendo la realidad. Está bien, y un poco explica también lo que dice Johnny respecto de que. Da la sensación que el gobierno es como un boxeador en una pelea a 13 rounds y anda por el round séptimo medio groggy. Entonces se abraza. Claro, hace tiempo. Mira, hace tiempo, ¿viste? No sabe cómo hacer para llegar al round 13, para que después le digan por lo menos el fallo. Pero me da la sensación, esa es la figura que yo veo del gobierno hoy, ¿no? Porque efectivamente, tirar el DNI binario, no binario, no, ahora. No. Cuando hay 100.000 muertos, hay un montón de gente que está esperando la segunda dosis, está la cepa y la variante Delta que está ya llegando y que se supone que va a generar una nueva ola, es hablar del sexo de los ángeles. Ahora, Eduardo, yo sé que ya lo hablaron ustedes antes, ¿no? Pero hoy se cayó la máscara, ¿no? Con la carta de Nicolini a Rus, se terminó de caer la máscara. Porque, digo, decían que estábamos bien con las vacunas y la señora dice, urgente, necesitamos vacunas. Decían que no íbamos a ceder a los laboratorios extranjeros y dice, nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. Al final terminamos defendiendo a Gamaleya, ¿no? Pero claro, pero además la señora Nicolini le dice en un párrafo, acabamos de firmar el DNU que nos permite contar con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos. Nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes. ¡Epa! Mirá, se habían arrodillado. Ahí demostraron, querido Johnny, la cuestión geopolítica, el acuerdo geopolítico con Rusia. Nos arrodillamos ante Putin, el gobierno se arrodilló con relaciones carnales con el señor Putin para dejarlo bien parado a Putin en contra de los Estados Unidos. Ahora se entiende. Y nosotros estamos penando por las vacunas. Edu, Fer, ahora se entiende mucho más claro la ausencia de Moderna, la ausencia de Janssen, Pfizer. La ausencia de Pfizer. Ahora se entiende. Mira, es que quedó al desnudo el posicionamiento ideológico que tenían con el tema de vacunas, porque peleaban por los rusos y le decían que no a los yanquis. Se entiende la situación crítica que está viviendo la Argentina porque no llega la segunda dosis, que niegan, por lo menos acá en el país, en lo local. Y también se entiende el uso político de la vacunación que están haciendo, porque habrán visto que también en el mail, en un momento dado hay una recriminación. Lo del 9 de julio. De lo del 9 de julio. Eso es espectacular, eso es no, es tristísimo. Te doy el textual, Fer, te doy el textual, Eduardo. Solo le pedimos que tenga los primeros resultados antes del 9 de julio. Claro. Ya que es una fecha muy importante para nosotros, es el Día de la Independencia, lo que es muy significativo. Lo que le está diciendo Nicolini a Rusia es, che, manden la vacuna para el 9 de julio, que hay un acto político. No, y además le dice que el presidente lo quería incluir en el discurso. Y no lo puede incluir porque no le llegó el resultado. Y después tenemos que soportar periodistas hegemónicos K, desde medios K, que hablan justamente de la utilización política. Bueno, justamente este gobierno hace constantemente una utilización política
de la vacuna. Y si no, explícame por qué, Johnny, hay 11 millones de dosis sin aplicar ahora. ¿Por qué no las ponen en el brazo de la gente? ¿Por qué solamente el 12%, el 13% de la población estaba vacunada con las dos dosis? ¿Qué eso es estar vacunado? La verdad no tengo la respuesta para darte. ¿Se entiende? Y tengo otra pregunta más para sumar a la tuya, que obviamente creo que tampoco tiene respuesta, que es por qué hay 3.289.000 personas vacunadas con Sputnik con el plazo vencido. Con el plazo vencido. El plazo se acortó de 90 a 56 días. Hay 3 millones, casi 300.000 personas que se les fue ese plazo y están angustiadas. Y podés llegar a los 6 millones, porque son 6 millones los que están esperando la segunda dosis, ¿no? A este ritmo, sí. A este ritmo. Yo creo, Johnny, que la elección de septiembre y noviembre es muy importante. Porque lo que votes, pienses como pienses, pero lo que votes, vos que nos estás viendo del otro lado de la pantalla, decide tu libertad, las jubilaciones, las vacunas, decide sobre la economía, la justicia, la seguridad, decide sobre la educación de tus hijos y decide si vamos a tener una escribanía otra vez o no en el Parlamento, ¿eh? Uh-huh. O en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿A cuántos votos, a cuántas bancas, digo, están? 10. ¿7? 10. Sí, 10. Sí, dijeron 7. Por eso es muy importante. Habían dicho 7, ¿no? Primero Negri dijo 7 y después se corrigieron y están a 10 de la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿sí? Pero sí, es poquito. Les doy un dato de las listas muy interesante, que hoy lo cuenta Ignacio Miri y recién lo chequeé. ¿Vos sabés que Kicillof se enteró de la candidatura de Goyán por radio? Sí. ¿Vos sabías eso? No sabía, sí, no tenía idea. A mí me habían contado que Kicillof estaba que hervía. Sí. Con eso, porque no es algo que él quería, que le saquen un para él, un ministro importantísimo. Y mira no que, lo es, pero para él sí. Para él sí, claro. Y mira que o sea, hay operaciones cruzadas entre el kirchnerismo y la casa de gobierno. Sí, señor. Por el tema de los candidatos muy grandes. Y yo te digo una cosa, esto, las candidaturas se van a terminar decidiendo en Juncal y Uruguay, en el Instituto Patria o en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, no en la Casa Rosada. No en Olivos, como dicen el sábado, ¿no? Porque dicen, no, claro. En Olivos se juntan, está todo decidido ya, como dice Eduardo. La mesa tiene Cristina. Sí, la mesa de los lunes, la de Olivos, es la importante. Pero sin Alberto. ¿Quieren ver lo que pasó hoy en La Plata? Sí. Hoy se lanzó Santilli. Santilli, claro, allí en La Plata, con un montón de caras conocidas, pero ponía una frase que casi iba a ser de campaña, ¿no? Miren. Los argentinos estamos hartos de no poder cambiar o de no poder soñar con más seguridad, con más trabajo, con menos pobreza. Los argentinos queremos decir basta. Así no. Así no va más. Ahí también está picante el tema, ¿no? Con las candidaturas. Sí. Más allá de que hubo caras ahí presentes. ¿Qué va a hacer Posse, por ejemplo? Sí. Ahí el dato político, Fer, Eduardo, es que estaban todas las caras de Cambiemos que, digámoslo, no se quieren mucho entre sí, pero lo fueron a bancar a Diego Santilli. Estaba Carrió, estaba Larreta, estaba Patricia Bullrich, que no está muy contenta con cómo se dio todo, pero fue igual. Jorge Macri, Miguel Pichetto, gente que no piensa muy parecido, sobre todo Patricia Bullrich, que quedó herida. La verdad que el otro día Patricia Bullrich, la gente que pudo hablar con ella, estaba muy enojada con cómo se dio el cierre. Pero bueno, de todas maneras, priorizaron la unidad de la oposición y enfrentar al populismo y pusieron la cara, ¿no? Eduardo. Sí, tal cual. ¿Te puedo dar un dato? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí. ¿Te puedo dar un dato que creo que puede llegar a ser importante porque tiene que ver con la salud de la República Argentina? Diga. Hay un cuarto intermedio en el tema de paritarias del sindicato de Héctor Daer, sí, con las prepagas, el PAMIOMA, sí, y las obras sociales. Primero Héctor Daer pedía el 35% de aumento de salarios para los trabajadores del sector de salud. Cuando apareció Moyano y pidió 45%,
Blair dijo, para un poquito. Camioneros piden 45, yo me quedé atrás. Claro, me dejas pido como... Pido 45. Me dejas mal pido parado. Pido 45, claro. Quedo 40, pido 45 yo también. ¿Qué es lo que dice el sector? No vamos a pagar el 45, de ninguna manera. Es, queremos el 45 más lo que nos deben de aumento. Ahora, a menos, dice el sector salud, del empresariado y el sector estatal también, el PAMI, IOMA y las obras sociales, es a menos que nos saquen algunos pesos por exenciones impositivas, exención de IVA, ingresos brutos. Si es así, con todo gusto. Pero no hay acuerdo. ¿Sabés lo que pasa? Sí. No, que yo pienso lo que gana... El otro día hablábamos de un intensivista que gana 60 mil pesos. Tuvo que venir una pandemia de coronavirus para enterarnos de esto, ¿no? Lo cual habla mal del periodismo, de nosotros. Pero digo, 60 mil pesos, un camillero 50 mil pesos, un ambulanciero 70 mil pesos, 60 mil pesos. Los sueldos del personal de la salud con ese bonito... Enfermeras que todavía ni siquiera están reconocidas como profesionales. Con esa limosna, mejor dicho, esa limosna que no se terminó de dar, me contaba Paulino el otro día. La verdad, gana muy mal el personal de la salud, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Pero estemos atentos al tema, ¿no? Porque... Están ahí porque empiezan paros parciales. Atención con ese tema. Y Daer está jugando políticamente porque la quiere meter a la hija, ¿no? A Maya. Claro. Sí, está haciendo presión. Pero bueno, cada uno tiene su ficha. Y por eso digo, sí. No alcanza... Y mirá que hay cargos, ¿eh? Mirá que hay banca para repartir. Sí. Pero no alcanzan para todas las necesidades políticas que hay. Totalmente. Perdón. Sí. Dato de último momento. ¿Qué pasó? A ver. Fracasó la paritaria. Visto. Habían entrado en un cuarto intermedio, pero esto acaba de pasar. Fracasó la paritaria, mañana comienza el paro. Se hace bien, es muy fuerte el dato que estás dando, Eduardo, ¿eh? Se viene un paro de los trabajadores de la sanidad. Exactamente. Atención con eso, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo es el paro? ¿Se sabe o no? No lo sé. No, todavía no se sabe. Excepto que haya algún esfuerzo de último momento que vos ya no lo ves. Mala noticia, ¿eh? No, fracasó. Fracasó. Pero, a ver, estaban todos muy lejos. 45 claro. Pide justamente el sindicato y los empresarios, más PAMI, más IOMA, más las obras sociales, dicen no, 45 no. Menos. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas, porque si se declara formalmente el paro, o a ver, ¿vos tenés el dato de que van a ir al paro o se declaró ya oficialmente el paro? Porque ahí ya habría intervención a lo mejor del Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hacer justamente el ministro Moroni. Conciliación. No sé. 4 horas por turno es el paro. Ah, ya está. 4 horas por turno. Bueno. 4 horas por turno. En tiempos de pandemia complica, ¿no? ¿Y qué te parece? Sí, a vos qué te parece. ¿Qué te parece? Obviamente. Bueno, Edu, te cuento. Está Santilli, no sé si llegó. ¿Llegó Santilli? No, todavía no. Está llegando Santilli porque hoy fue... ¿Está con el mechón? Está, viene con el pelo... Colorado. Los Colorados se va a llamar el programa de hoy. Viene Santilli, tenemos encuestas, viene Oliveto, tenemos editorial, tenemos Morando, tenemos Rabanal, tenemos de todo. ¿Cuándo volvés al estudio? ¿El miércoles que viene? Cuando me den la libertad. Estoy en domiciliaria. ¿Tenés un buen abogado, Edu? Es clave. Y Esi. Claro, bueno, el lunes ya está con nosotros. Tengo 2 abogados espectaculares. Acá me dicen que si haces un taller de filosofía te bajan la pena, Edu. No, mañana creo que empiezo, arranco a las 12:30 un taller de electricidad. Esa es buena. Esa es buena. Y de wedding planner creo que arranco el lunes. Está bien. Y con eso voy reduciendo horas. Bueno, estimados. Un abrazo enorme, Edu querido, y abrazo enorme, Fer. Lo dejo, gracias, Chao, hasta mañana. Chao, Edu. Bueno, Fer, un lujo como siempre, ¿eh? Y un saludo a Paulino. Viéndote. Un saludo a Paulino, que ya mañana va sí, a estar es cierto. También con nosotros. Un abrazo grande. Bueno, para mejorar el servicio, Edesur avanza con el plan.